Somos monos. En otras circunstancias más favorables diría que el dibujante ha hecho un trabajo excelente. Son idiotas si creen que pueden detener el progreso con unos panfletos y matando a vendedores de periódicos. Debemos averiguar quién está detrás de esto antes de que sufran más inocentes. ¿Le importaría encontrar y quitar todas esas sandeces de en medio? Quizá podría atrapar a uno de esos que pegan carteles. ¡Enseñarte modales! ¡No te acerques! What's the point of having an estate if the rustics are allowed to hunt on it? Without our privilege, we might as well be in fair. Shame on that thief. Cuidado con el chico de los rooks! ¡Cálmate! ¡Oh, para!
¡Calma, chico! ¡Calma! ¡Despacio! ¡Vamos, despacio! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Vamos, pequeño! ¡Se acabó! ¡Ahora iré en serio! ¡Para! ¡Por favor! ¡Te lo ruego! ¿Para quiénes trabajas? ¿Por qué muestran?
arrancaré los ojos. ¿Señora? Señor Fry. ¿Lista para tomar el aire? Devil Shaker estará a rebosar de vida ahora. Me temo que debo cancelar nuestra cita. La entrada al jardín está repleta de reporteros. Y no puedo permitir que me vean acompañada de alguien tan... Yo los ahuyentaré. Sígame cuando esté despejado. Sí, sí. Sea discreto. ¿De acuerdo? La prensa es muy susceptible ante el más mínimo signo de violencia. No se les moverá ni un pelo de la cabeza. Vaya, Desmond. Te daré esto, si eres capaz de hacer que esos tipos me sigan. De acuerdo, señor. ¡Dios mío! ¡Es Squire Bancroft! Será mejor perderlos de vista antes de que me destrocen. Señor Bancroft, señor Bancroft. ¿Qué será lo próximo para el Prince of Wales? ¿Actuará en la nueva obra del señor Robertson? Bien hecho, jovencito. En marcha. Buen chico. La esposa del primer ministro. Nadie debe verme por aquí, señor Fry. Vámonos.
¡Calma! Muy bien. Ahí, en este carruaje, a por ellos. Debemos evitar a esos buitres. ¡Calma! Vamos, pequeño. ¿Quién es un buen caballo? Tú. Buen chico. Vamos, pequeño. Así se hace. Oh, ¡qué lugar tan hostil! Deme su brazo, señor Fry. Veamos lo que nos ofrece Devil Seiga. ¿Se encuentra bien su perro? Man, Desmond está bien. Es solo que no le gustan los extraños. Ni los gatos. ¿Sabe que este caballero es, como ha dicho, vendedor ambulante? Y vende de todo. Es increíble cómo se busca la vida a la plebe, ¿verdad? Son muy aplicados, seguro. ¿Nos vamos ya? Thank you.
This one won't be needing breakfast tomorrow. Or do anything. Don't kill me. Please. Don't, please. He must be up to something. What are you hoping to achieve, my good man? Some mothers do have him. Señor Fry, mire esos dos. Sí, parece que están... Me he casado dos veces, señor Fry. Soy muy consciente de lo que están haciendo. Angelitos. Vende ese hombre. Mejor no pregunte. ¿Por qué? ¿Es algo repugnante? ¡Oh! ¿Rata, quizá? No es mi intención resultar insensible, dada la compañía. Pero algunos lo llaman chuletas de chucho. Aquí es la vieja taberna Wang Tan. La mejor cerveza. Así que esto es una pinta, ¿no? ¡Asombroso! ¡Ah! ¿Oh? ¡Buen perro! ¡Desmond! Entrégame al chucho. Ya verás cuando mis amigos y yo te encontremos. Ahora, Desmond, volvamos con tu ama, que ahora mismo está completamente sola en una de las tabernas más peligrosas de Londres. Pero si nunca le ha dicho a su padre lo que siente... ¿Cómo iba él a saberlo? Nunca lo había visto así. Creo que en el fondo lo único que quiero es sentirme querido. Exacto. Vamos. Tómese un dulce. ¡Oh, Desmond! Señor Fry, quiero presentarle a... disculpe, no recuerdo su nombre. Ah, John el Mamón. Encantado. Ya es hora de volver a casa. Tiene toda la razón, señor Fry. Vamos, Desmond. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Pero si es el paseaperros! No. No hagamos nada que vayamos a lamentar.
¡Más despacio! ¡Ah! ¡Cálmate! ¡Vámonos! ¡Ya! Estoy muy agradecida por esta velada tan intensa como reveladora, señor Fry. No, gracias a usted. Quizá ahora pueda contarme algo sobre el hombre con uniforme de USA. De acuerdo. El caballero al que busca es Lord Cardigan, un hombre muy tedioso. Muy bien. Siempre está pavoneándose de sus aventuras militares. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? Me gustaría hablar con él en privado. Claro. En este momento se encuentra en la ciudad haciendo campaña contra la propuesta de ley anticorrupción. Puede Cálmate. Que lo encuentre en el Palacio de Westminster. Pero tenga cuidado. El gobierno Buen no chico. Puede permitirse otro escándalo. Seré muy discreto, se lo aseguro. Su parada, señora. ¿Mi parada? Encantador. Gracias. Gracias por una velada espléndida, señor Fry. Pienso hablarle muy bien de usted a Dizzy. Chico. Cálmate. ¿Qué es eso de que hace falta una contraseña para poder ver a Lord Cardigan hoy? Tranquilo, la tengo en el bolsillo. Atención, muchachos. Nadie entra salvo que yo lo autorice.
Cardigan ha ido demasiado lejos esta vez. Estoy a punto de llamar a Scotland Yard. Vamos, caballeros. Creía que habíamos acordado oponernos a esa pérfida ley. Balaclava. Claro, muy apropiado. ¡Mirad a ese de ahí! Parece que la ley anticorrupción sal... Some of us have to work. ¡No podrás deshacerte de mí! ¡Lo encontré!
retrasas lo inevitable. Parece que la ley anticorrupción saldrá adelante. Disraeli ha jugado muy bien sus cartas. Estar a punto de morir asesinado ha sido lo mejor que le ha pasado a su carrera. No much of a hiding spot if we can see him. Get a load of this. Parece que la ley anticorrupción saldrá adelante. We'll get him released, I promise you that. That's your criminal element, that is. He's hiding from someone, that's for sure. Oh, imagine the wisdom we can glean from a woman. Parece que la ley anticorrupción saldrá adelante. Tengo que entrar. Esto no tiene por qué ser desagradable. Muy bien, de acuerdo. Me haga daño. Es lógico. Adelante, pues, entremos. Looks like there's been a killing. Maybe two. Looks like brother to me. ¡A por él! ¡Hola! ¡Maldición! ¡Oh, well, that's just lovely! ¡Golpeadle todos a la vez! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Acorraladlo! ¡Joder! ¡Qué suerte mía! Oh,
encuentre la propuesta del gobierno de su majestad. This is what I'm for. I'm paid. I'm killing shit. I'm not ready for it. Please. I'm not turning to animals. The beasts in the Queen's menagerie. I'm better behaved than this. Disculpen, caballeros. Sargento Freddy Aberline, de Scotland Yard. ¿Saben dónde está teniendo lugar esa actividad escandalosa? ¡Cielos! ¿Eh? Ah, sí, sí, es por... Vemos ahí, sigue el sargento. Pero con discreción, si no le importa. No quería que me vieran aire. ¿Entiende? Seré muy discreto. Normalmente iría disfrazado, pero se me ha caído la ropa al Támesis. No obstante, creo que la propuesta es positiva, ya que a pesar de que ciertamente plantea una única medida, es una medida rotunda, que pone de manifiesto un juicio correcto de la urgencia de la situación. Uno de mis disfraces favoritos es el de abuelita, inspirado en mi propia madre. No sabe lo convincente que puedo llegar a ser. Era dura de roer. Tenía problemas con el vello facial, pero nosotros lo vendíamos para muñecas. ¡Cuidado con el chico de los Rooks! ¡Hasta aquí! ¡Estoy enamorado! ¡Dios mío! ¡Maldición! ¡Es imposible que ganes! ¡Estoy enamorado! ¡Es nuestro problema! ¡Dios mío! ¡Let me live! ¡I have a family! ¡Let me live! ¡I've got old Mamovich taken care of! Avíseme si hablo más de la cuenta. Suelo desvariar mucho. Tengo en mi línea de tiro, listo para disparar. ¡Maldición! ¡Cielo!
nadie pasa sin contraseña. ¿Sabe quién soy yo? Soy un miembro del Parlamento. Nos hubiéramos dado por vencidos ante nadie pasa sin contraseña, señor. Fusilados contra un muro. Bien merecido lo tendré. Oh, Dios, balaclava otra vez, ¿no? Lo siento, señor. El viento sopla a favor de Israel. Buenos días, caballeros. ¡Mal rayo les parta a todos! Oh, disculpe, mi señor. Es ¿Contraseña? Balaclava. Adelante. Ah, ministro Hacker, un momento. Algún día el papeleo acabará por matarnos a todos, ¿no cree? Si me dieran un caballo y un sable, este gobierno fluiría mejor que la regata Henley, pero... ya se sabe. Es lo que hay. Vamos a ver... Firme aquí... Inicial... Inicial... Y... Listo. Muy bien. Hablemos del tema como... ¡Oh, Dios! ¿Quién demonios...? ¡Oh, cállese! ¡Cobarde! ¡Villano! ¡Nadie imaginó que el héroe de Balaclava no caería en los gloriosos campos de Crimea, sino a manos de un asesino en las esferas del poder! ¿Ha terminado ya? ¡Mi enhorabuena, rufián! Por haber logrado lo que no logró la artillería rusa ni un tigre de la India. ¡Tome su trofeo! ¡Y que mal rayo le parta! Sí, pero cuénteme más sobre Balaclava. ¡Adiós! ¡Adiós, querida Britania! ¡Hasta nunca el conde de Cardigan ya no contemplará tu albor! ¡Larga vida a la reina y a los húsares! Será idiota. Come on.